don Gustavo Gaona, quien es uno de los representantes de estas personas que están en el lugar. Bueno, don Gustavo, una movilización importante, están llegando varias personas a Ciudad del Este que están en contra de la intervención de la comuna. Sí, muy buenos días, así es, estamos en un grupo importante de personas viniendo de Ciudad del Este. Estamos en contra del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, estamos en contra de la intervención y estamos acá firmes esperando que la Cámara de Diputados pueda formar una comisión como corresponde y que estén realmente todos los líderes de las diferentes bancadas estén conformando esa comisión para que de esa manera se pueda tratar como se debe, ¿verdad? No, que no sea un tema netamente político, que no sea una oportunidad, digamos así, de los opositores, una oportunidad de la gente que está en contra de la familia Zacarías para, digamos, castigar a una ciudad completa. Porque nosotros creemos que si se da la intervención de Ciudad del Este, una ciudad completa va a ser castigada. ¿Por qué una ciudad completa? Porque realmente nosotros en Ciudad del Este, los que vivimos en Ciudad del Este, los que tributamos en Ciudad del Este, los que tenemos nuestros hijos en Ciudad del Este, en las diferentes instituciones escolares públicas, nosotros sabemos todo el beneficio que nosotros tenemos en esa ciudad, cosa que a lo mejor en diferentes lugares, en diferentes distritos, a lo mejor no se conoce. Es la única ciudad, por ejemplo, con 26 dispensarios médicos que tiene atención médica en forma totalmente gratuita, distribución de remedios en forma totalmente gratuita. Es la única ciudad prácticamente que cuenta con una escuela de artes y oficios con más o menos enseñanza de más de 100 profesiones, una escuela municipal y la infraestructura que tiene Ciudad del Este realmente es una infraestructura de envidiar no solamente de las ciudades de nuestro país, sino también de las diferentes ciudades de la frontera. Realmente nosotros creemos que Ciudad del Este no se merece una intervención, la Municipalidad de Ciudad del Este no se merece una intervención. El trabajo que está haciendo la administración municipal a través de la señora Sandra de Zacarías, yo creo que es un trabajo que se está haciendo a full, es un trabajo que le está dando mucho beneficio a todas las personas de Ciudad del Este. Muchas gracias, don Gustavo. Bueno, esto es lo que nos señalaba uno de los líderes acá de este equipo. Como ya veíamos recién, se está haciendo una olla popular, se está repartiendo el desayuno para la gente que está llegando, hay algunos que están descansando también para luego hacer esta movilización correspondiente frente mismo al Congreso mientras se desarrolle esta sesión extraordinaria en donde se va a tratar la conformación de la comisión. Estamos aguardando también que llegue el otro equipo, que también los que están en contra de los Zacarías, que se van a movilizar acá y posteriormente van a ir hasta el Ministerio, hasta el Palacio, mejor dicho, hasta el Ministerio Público.